Buenos días. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Paula Dominguín. Como sabéis, Paula es una artista, modelo y diseñadora internacional que nació en Madrid, pero que actualmente reside en Valencia, muy cerca de todos nosotros, en un pueblo que se llama Villamarchán, donde desarrolla su faceta más artística y creadora. Además de su labor artística, Paula destaca por su faceta solidaria. Paola es miembro del patronato de ANADE, que es una fundación que promueve la inclusión mediante programas y actividades a través del arte y la creatividad. Paola, te agradecemos enormemente que estés hoy participando con nuestros alumnos en este programa. Y sin más, comenzamos con la primera pregunta que la realizará nuestra alumna Leire. Hola Paola, soy Leire. Naciste en Madrid y estudiaste en el Liceo Francisco. ¿Nos puedes contar alguna anécdota? Hace ya mucho tiempo de eso, pero te voy a contar primero por qué fui a Liceo Francés. Y es que mi madre era italiana y quería llevarnos a un colegio italiano. Y mi padre es español, bueno, era español, y quería mandarnos a uno español. Entonces, para no discutir, dijeron pues a uno francés. Y además, en esa época, el francés era la lengua universal, era la lengua diplomática. Y entonces, pues, se hablaba mucho. Y acabamos yendo al liceo francés, siempre. Y yo la verdad que tengo muy, muy buen recuerdo de mi época del colegio. Me lo pasé bien. No me gustaba mucho estudiar, pero bueno, me lo pasaba bien. Y sobre todo porque estaba con gente de mi edad, porque yo vivía en el campo y estábamos un poco ahí aislados. Y entonces en el colegio pues tenías a todos tus amigos y gente que todavía hoy en día los conservo como si fueran hermanos, o sea, conservo amigos de aquella época. Muchas gracias, Paula. La siguiente pregunta te la va a realizar Jorman. Hola Paula, soy Jorman. Hemos averiguado que estudiaste mismo en París. ¿Por qué te decidiste por este arte? ¿Podrías hacernos una pequeña demostración? Bueno, lo de la demostración es un poco complicado, ¿no? Porque hay que estar físicamente cerquita. La próxima vez que nos veamos, os haré algo. Os puedo hacer un. Y el mimo fue cuando yo era un joven, a los 15 años, vi una obra de teatro de Lindsay Kemp, que es un artista inglés fantástico, y me quedé prendada, prendada de la sensibilidad, de cómo transmitía las cosas sin hablar, ¿no? Y entonces yo dije, yo quiero hacer eso. A mí siempre me ha encantado la expresión corporal, me gusta mucho, he hecho mucho baile, pero me gusta expresarme con el cuerpo. Y lo que más me gusta del mimo es que no se habla. Porque en realidad, vamos, yo pienso que en la palabra está la mentira. Y a mí la mentira no me gusta nada, nada, pero nada. Y entonces el cuerpo siempre dice la verdad. Por eso me encanta el mimo. Y la danza. Muchas gracias, Paula. La siguiente que te va a realizar la pregunta es Arancha. Hola Paola, soy Arancha. En tu profesión como actriz, ¿qué trabajo recuerdas con más cariño? La verdad que recuerdo muchos con cariño, porque tampoco he hecho tantos. Y han sido siempre experiencias muy, muy bonitas. Quizás la primera, que fue que debía de tener yo 13 años o 12 años, hice de Alicia en el País de las Maravillas, en una serie de televisión española que se llamaba Los Libros, y el director era Jaime Chávarri, un director fantástico, además era muy amigo de la familia y tal. Y me lo pasé muy bien. Además, bien y mal, porque me acuerdo que había una escena que era la del sombrerero loco, que estábamos todos tomando el té en la mesa, ¿sabes? Esta escena que, bueno, es típica de Alicia. Y yo es que
me partía de la risa. Tenía que estar callada, así como sorprendida de lo que decía, y es que me partía de la risa, vamos, que me hacía pipí. Era, me tenía que controlar y era durísimo, porque es que sentía como y era así como muy, muy excéntrico el conejo, y fue muy, muy, muy divertido. Muchas gracias, Paula. La siguiente que te va a formular la pregunta va a ser Laura. Hola, Paula, soy Laura. ¿Qué te impulsó a meterte en el mundo de la moda, tanto como diseñadora como modelo, y qué destacas de la época con Francis Montesinos? Pues mira, en la moda entré por casualidad, porque un día llegó una amiga de mi hermano, que era modelo, y tenía de trabajar. Y entonces le pregunté, ay, ¿de dónde vienes y tal? Y me dice, ay, pues soy modelo y he hecho fotos, publicidad, tal. Y me dijo, ¿tú podrías hacerlo? Y dije, sí. Y me puso en contacto con la agencia y entonces a partir de ahí empecé a trabajar como modelo. Y además me gustaba mucho porque me permitía ganar dinero, ayudar en casa y también viajar. Eso estaba muy bien. Y ser independiente, que de hecho de eso se trata. Luego hice muchos años, viajé muchísimo, viajé a Roma, a Milán, a Nueva York, a París, a Japón, Alemania, en fin, a todos los sitios, a Beirut, estuve haciendo un desfile. Pero luego también, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que ya no tienes, te haces más mayor. Y para la moda hay que ser más jovencitos, por lo menos en esa época, ahora ya vale un poco más todo. Y entonces, pues nada, me dejé de ser modelo y me planteé qué podía hacer. Entonces entré en el diseño y también me lo pasé súper bien, porque era muy gratificante dibujar cosas y luego verlas en cuadernos, en mochilas, en sábanas, en platos, en fin. La verdad que fue muy, muy, muy interesante trabajar como diseñadora. Y Francis Montesinos, le conocí con 20 años, yo creo que tenía 20, 23, no lo sé, pero muy joven, y empecé a hacer desfiles con él porque le vi una vez en pasarela y me quedé también alucinada porque era distinto a todos los demás, tenía una personalidad y muy también con mucha raíz española y yo me identificaba mucho con él y empecé a trabajar y de repente nos hicimos como inseparables, ¿no? Como que todo lo hacíamos juntos, bueno, todos los desfiles, me cogían todos los desfiles y nada, y así poco a poco fui ganando terreno y acabé siendo la novia y su musa y ahora pues su gran amiga. Porque le quiero mucho a Francis. Vamos, por eso vine a Valencia, porque está Francis, es mi amigo. Muchísimas gracias, Paula. La siguiente pregunta te la va a realizar Brian. Hola, Paula, soy Brian. ¿Qué hobbies tienes actualmente? ¿Qué hobbies tienes actualmente? ¿Qué hobbies tienes actualmente? Pues mira, la verdad que ahora mismo mi vida es un hobby, porque un hobbit, es como, porque ya ha llegado la hora, yo he trabajado mucho, siempre he trabajado y ahora pues, y también con toda la etapa de la pandemia y de COVID y tal, pues se han roto un poco los ritmos, ¿no? Y para la gente mayor pues es más difícil recuperar un poco esa normalidad, pero hago muchas cosas, me encanta leer, me encanta pintar, no es que lo haga muy bien, pero para mi cabeza es una terapia muy buena y sobre todo paso mucho tiempo en el campo, en el huerto o en el jardín o quitando hierbas. Es el mayor hobby que tengo últimamente. Muchas gracias. A continuación te va a realizar la pregunta Marcos. Hola Paola, soy Marcos. Sabemos que vives en Valencia, correctamente, en Villavallante. ¿Y nos puedes contar qué
parte de la casa has hecho con tus manos? Pues mira, con mis propias manos, lo que más he hecho en esta casa ha sido limpiar. Sacar, bueno, ponerla a punto, ¿no? Lo que más me gusta es pintar las paredes, me encantan. Empecé pintando de blanco y ahora ya, como llevo un tiempo, pues empiezo a meter colores. Y entonces este año me ha dado por pintar las paredes de colores. Tengo una rosa, tengo una azul, una amarilla, una verde. Y así paso el tiempo, me gusta mucho. Muchas gracias. Y por último, te va a realizar la pregunta Marwan. Hola, Paula. Hemos sabido que... Hola, Paula, soy Marwan. Hemos sabido que tienes un huerto como nosotros. ¿Nos puedes dar un consejo? Bueno, en el huerto hay miles de consejos porque es muy agradecido trabajar la tierra. Bueno, lo primero es que hay que regar las plantas, no todas necesitan el mismo agua y eso es bueno saberlo. También es interesante saber que no siempre hay que quitar lo que la gente llama malas hierbas, porque no son tan malas, sobre todo piensan que son muy fuertes y las plantas entre ellas se ayudan y se pasan humedad con las raíces y se curan muchas veces. También hay que saber que a las plantas les gusta tener amigos, amigas entre ellas. Y, a ver, los tajetes, que es una flor muy interesante, la suelen plantar en medio de las cosechas porque quita bichitos, igual que el basílico, ¿cómo se llama en España? El basílico, no me acuerdo, que es una hojita pequeñita verde que también es para los mosquitos, pues todas estas plantas o plantar ajos en medio de ciertas cosechas es interesante porque las defiende de epidemias, de otros bichitos. Luego yo también le echo las cáscaras de huevo y los pozos de café, los trituro todos así y se lo echo a la tierra porque le aporta muchas minerales y vitaminas. Las cáscaras de plátano, en fin, yo hago mi pequeño compost, que es todas las cosas orgánicas de la cocina, van a un cubo especial que yo luego le pongo a las plantas. Y esos son los trucos, me podía tirar así toda la tarde. Pues muchísimas gracias, Paula, por compartir la mañana de hoy con todos nosotros. Y te emplazamos a que nos realices una visita a nuestro instituto para compartir junto a ti nuestra pasión por el arte, por la creatividad y por el medio ambiente, como a ti también te gusta. Pues, un fuerte abrazo, Paula. Muchísimas gracias. Me ha encantado pasar la mañana con vosotros. Lo podemos hacer más veces y hablar de, no sé, de cocina. ¿Eh? Un día, una cocina fácil que podáis hacer. Y sorprender a vuestros padres, ¿por qué no? Y nada, que sigáis así de bien. Ha sido un placer. Pues te tomamos la palabra y el próximo curso escolar, que si la situación... Bueno, un aplauso aquí fuerte. Pues te emplazamos, que seguro que el próximo curso la situación sanitaria actual va a mejorar, con lo cual te podemos tener aquí con nosotros pues para hacernos ese taller de cocina que seguro que estarán encantados tanto los alumnos como las familias. Me lo voy a ir preparando.